Hola Marisol, y hoy voy a compartir con ustedes esta plantilla animada realizada en PowerPoint, la cual tú puedes modificar. Podemos cambiar el título y agregar nuestras imágenes, y vamos a ver entonces cómo podemos editarla. Vamos a ver entonces en qué consiste esta presentación animada. Y vamos a ver entonces cómo la puedes editar. Y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a editar es el título. Simplemente lo seleccionas y vamos a escribir, por ejemplo, mi álbum. Y ahora vamos a agregar nuestras imágenes, donde dice, mira, si te fijas, donde dice acá en la forma, haga clic en el icono para agregar una imagen. Vamos a hacer clic y acá vamos a seleccionar entonces una de nuestras imágenes. Ya voy a escoger esta de este bebé y voy a hacer lo mismo en la diapositiva siguiente. Y en las que siguen, voy a hacer un clic donde dice haga un clic para agregar una imagen. Selecciono la imagen y voy a poner acá donde dice insertar. Y en la última forma también voy a seleccionar, hacer clic y insertar una imagen. Y listo, ya tenemos modificada nuestra plantilla animada de PowerPoint. Ahora, si tú deseas agregar una nueva diapositiva, simplemente la puedes duplicar y podemos cambiar las imágenes, o también puedes ir a la barra de herramientas donde dice insertar nueva diapositiva, y podemos escoger acá uno de los 6 diseños que tienes disponible, y vamos a escoger este diseño que tiene una imagen. Mira, voy a seleccionar la diapositiva 5 y voy a transiciones, y acá en la transición es órbita, y voy a seleccionar ahora la nueva diapositiva y voy a ir a donde dice transiciones y vamos a poner acá esta transición que es la de órbita, para que todas tengan la misma transición. Y opciones de efecto es desde la izquierda, opciones de efecto entonces desde la izquierda, y voy acá nuevamente a agregar una imagen y puedo, a ver, copiar y agregar la chinita. Y así entonces ya tengo lista mi presentación animada. Ahora, si también deseas, puedes agregar una animación a las imágenes. Y para ello vas a ir a la barra de herramientas, animaciones, y vamos a poner esta animación que es de flotar hacia arriba. Opciones de efecto, vamos a poner que esto sea flotar hacia abajo. Intervalos, y vamos a poner acá con la anterior. Y ahora simplemente vamos a copiar esta animación y la voy a agregar, o la vamos a agregar en el resto de las imágenes. Para así poder, a ver, que todas tengan la misma animación. A ver si me fijo, esta tiene de 2 segundos, a ver, esta tiene un retraso de 2 segundos y esta también de 2 segundos, y acá simplemente voy a cambiar esto por 3 segundos. El insecto tiene un retraso de 2 segundos, la chinita, y vamos a poner acá 3 segundos. Voy a copiar esta animación y la voy a,
Voy a nuevamente a copiar esta animación y la voy a pegar en la última diapositiva, la última imagen. Ahora vamos a ver cómo nos ha quedado entonces nuestra presentación animada. Y así de sencillo es como tú puedes modificar esta plantilla. Si tú deseas descargarla, en la descripción del video va a estar el link para que puedas hacerlo. Y esto era entonces lo que yo quería compartir contigo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Un muy fuerte abrazo. Marisol.